Y feliz año eh, a, a todos. Empezamos cuando queráis, pues, si estamos listos, eh, y muchísimas gracias por la presencia un, temprana en el, en, el, en, el, en el año. No, no estamos en tiempos de, de, de parar y de dedicarnos mucho, eh, mucho rato a las festividades. Hay mucho que, que gestionar y entre ellos pues, nos parecía importante hacer hoy un avance de, de información sobre lo que será el abono de transporte gratuito eh, interurbano en, en Extremadura durante el año 2023, viendo el interés que pueda haber suscitado en, en algún momento desde que decidimos incorporar esta medida en los presupuestos generales de la, de la comunidad autónoma y una vez que se ha definido el, el modelo, tras trabajarlo y acordarlo tanto con las empresas operadoras del, del sector como con la compatibilidad con las medidas sobre gratuidad de transporte, mejoras o bonificaciones del transporte que también está impulsando el Gobierno de, de España a través del Ministerio de, de Transporte, Movilidad y, y Agenda Urbana. Medidas todas estas de la movilidad, de las mejoras de la movilidad y las bonificaciones del, del transporte que seguro tienen consecuencias positivas y seguro las que todos nos, nos encontramos en cuanto a los efectos que pueda tener respecto de ahorros de emisiones, respecto de los cambios de modelo en las formas de, de desplazarnos en el territorio o como medida para hacer frente al incremento de, de precios derivado de la, de, la, de la inflación y también son importantes a la hora de hacer una recuperación del servicio de, de las empresas o de las operadoras de, de, de autobús. Eh, hoy no se publica eh, directamente la convocatoria del abono de, de transporte. Sabéis que el día 30 se publicaron los presupuestos de la, de la comunidad autónoma. Una vez que los presupuestos han entrado en vigor, pediremos autorización al Consejo de Gobierno para publicar la convocatoria del abono de, de transporte. Lo llevaremos al primer Consejo de Gobierno de, de, de este año. Y una vez lo autorice el Consejo de Gobierno, procederemos a la publicación de la, de la convocatoria, lo que se va a producir en un periodo de la primera quincena de este, de este año y la primera quincena de este, de este mes de, de enero. En el mismo momento en el que se autorice la convocatoria y se publique en el Diario Oficial de, de Extremadura, cerca de 100.000 extremeños que tienen hoy la tarjeta de transporte subvencionada, la conocida como, como el SHATE, sin tener que hacer nada más, en ese mismo momento esos 100.000 extremeños ya se podrán beneficiar de las nuevas condiciones del abono de transporte gratuito. Y el resto de ciudadanos tendrán abierta una convocatoria para que, con la simple condición de estar empadronado en Extremadura, puesto que se universaliza la tarjeta del abono de transporte subvencionado, podrán solicitar esta nueva tarjeta del SATE. La tarjeta del SATE incluye la posibilidad de utilizar todos los servicios de transporte interurbano dentro de la comunidad autónoma, bonificados al 100% en su totalidad, todos los servicios dentro de la comunidad autónoma. Y se ofertará el 15% de las rutas nacionales con destino fuera de la comunidad autónoma, dirigido fundamentalmente a los pasajeros puntuales, no a los pasajeros recurrentes, no a los pasajeros frecuentes, ya que estos se van a beneficiar de las medidas de abono que va a lanzar el ministerio eh, en, en estos días y que entrarán en vigor el día 1 de, de febrero. Con lo que todas las rutas nacionales se podrán y todas las plazas de las rutas nacionales se podrán ofertar también al 100% mediante estos abonos a los pasajeros eh, recurrentes que impulsa el Ministerio de, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. El coste del abono, manteniendo las tasas que existen ahora mismo en el SATE, será de 6,75 euros, con la excepción de las personas que tengan 60 o más años. que Tal y como se aprobó en las modificaciones de las tasas que se incluyeron en la tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma, tendrán reducida la tasa a 3,38 euros. Para evitar situaciones como las que se han producido con la gratuidad o con los abonos de otros servicios de transporte, como puede haber sido el, el tren, en el caso de reservarse por anticipado. Y no efectuarse el viaje dos veces dos veces a lo largo del, del año se producirá una pérdida de la tarjeta de, de transporte, del abono, durante tres meses, a partir de los que se podrá volver a reactivar, abonando de nuevo la tasa de emisión de la, de la tarjeta. Es de decir, que los 675 euros. Es un abono que en nuestro caso será anual, no será cuatrimestral, será, será anual. Y creo que es importante que en esta mañana, a la vez que informamos de cuáles van a ser las condiciones del, del abono, hagamos un agradecimiento especial a las empresas operadoras del transporte en la, en la región, del transporte público en la, en la región, que han tenido que adaptar todos sus sistemas de reserva, toda la tecnología a bordo del, del, de, los, de los autobuses para poder tener eh, como referencia estas nuevas eh, tarjetas y que podamos hacer un, un seguimiento de, la, de las mismas. Un sector que ha estado gravemente mmm, perjudicado en los últimos tres años por la sucesiva crisis. Primero por la crisis sanitaria, en la que pasamos de más de 100.000 viajeros anualmente en nuestros eh, servicios de transporte interurbano y unas ventas de billetes superiores a 1.400.000, a una pérdida de cerca de 20.000 viajeros y la venta y la emisión de cerca de la mitad de los billetes. Y que en el año en el que se puede haber producido una recuperación de la movilidad, como ha sido el, el año 2022, en los que ya se han emitido y se han vendido cerca de 1.200.000 billetes y, y ha, se ha incrementado el número de viajeros por encima de, lo, de los 100.000, han tenido que hacer frente a un incremento importante de los costes para la prestación del servicio, mantenimiento del, de los vehículos y, por supuesto, de, de, los, de los combustibles. Eso significará, y lo hago desde hoy, desde el día 2 de enero, que podamos pedir disculpas por anticipado ante los errores que pueda haber en el sistema de adaptación de los distintos eh, operadores, que estoy convencida. De que a partir de la puesta en marcha, en cualquier caso, aunque se puedan dar algún tipo de, de error, actuarán con diligencia para poderlos eh, subsanar, porque desde luego mantienen un, un compromiso y la firme voluntad de que esto venga para quedarse. No venga para quedarse en cuanto a la gratuidad, pero sí que venga para quedarse en cuanto a un cambio de la forma de desplazarnos y de entender el modelo de transporte público en, en Extremadura a entender que pueda haber este tipo de tarjetas de productos, multiviajes, abonos y una mejora en cuanto a la intermodalidad y el uso de los, de los servicios públicos, que a lo largo del año se irá acompañando no solo de la tarjeta de, de descuento, sino de una mejor en la, mejora en la digitalización, en las infraestructuras y en la prestación de los servicios que se puedan ir dando. Durante el año pasado ya lo comprobamos con éxito. Fue un éxito el sistema de transporte a demanda en las rutas en las que se implantó. Haremos extensión de ese tipo de, de sistemas de, de transporte a demanda que nos permita hacer mejoras e incrementos en la prestación de, lo, de los servicios. Pero esto irá sucediendo a lo largo del, del año y lo que es seguro que se va a producir con carácter inmediato es la tramitación para la autorización de la convocatoria del abono de transporte gratuito en el primer Consejo de Gobierno que se celebre en enero de, de este año para su automática disfrute y puesta a disposición de los ciudadanos y de la ciudad de, de Extremadura en este mismo mes de enero. Y si espero haberlo dejado más o menos claro, no es fácil. Si no ha quedado suficientemente claro, pues me hacéis la pregunta que, 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 que creáis oportuna. Y en la medida que las pueda atender, os las atiendo inmediatamente. Y en las dudas que puedan quedar, pues como siempre, os prestaremos la, la, la información por escrito. Eh, sí, yo quería preguntar: ¿cuántas, ¿cuántos operadores de empresas de autobús han participado en, en este acuerdo? Y luego, en, en lo que ha dicho de mmm, viajeros no recurrentes. Creo que se llama así. Eh, ¿Cómo sería el descuento? Una vez compren el billete para venir aquí, una vez compren el billete para ir a Madrid, ¿cómo sería? Vale, ha participado todos los operadores que, que hay en la, en la región. Son cerca de cuarenta y pico empresas las que, las que participan en la prestación de los, de los servicios. En cuanto a la oferta del 15% de las plazas en, en, en viajes nacionales... Simplemente hay una oferta del 15% de las plazas en los viajes nacionales. En el mismo momento en el que tú compras la plaza, indica que eres beneficiario de la tarjeta del abono de transporte y se si te hace la exención del 100% del precio del billete. Esto puede ser... Compra anticipada online, puede ser compra en, en taquilla, en los casos en los que haya taquilla, o puede ser la compra a bordo del, del autobús, que es algo a lo que están acostumbrados muchos pasajeros de nuestra, de nuestra ruta. Como siempre, pues recomendar la, la compra anticipada si uno no quiere perder la, la posibilidad de tener el, el, el billete. No todas las empresas ofrecen compra anticipada, pero las que lo ofrecen eh, se puede hacer directamente la exención del SATE y la comprobación cuando te montes en el, en, el, en el autobús validando tu tarjeta dentro de la máquina que hay dispuesta dentro del, del, del autobús. A ver, son tantas cosas, eh, debe ser el día. Eh, yo quiero utilizar la ruta Mérida-Sevilla. Yo no tengo la tarjeta SATE. ¿A mí se me aplica algún tipo de descuento? tienes que sacarte la tarjeta SATE. La tarjeta SATE, a partir de la convocatoria que hagamos a mediados de, de enero, estará disponible para que la solicite cualquier ciudadano que resida en Extremadura. Cualquiera. La tiene que solicitar, se te envía y a partir de ahí la usas. ¿Incluye la bonificación automática al 100% sí, o al 50%? Al 100%. Hmm. Dale. ¿Y si, eh, ¿Pero eso es para realizar una serie de viajes o solo es un viaje? Cada viaje que utilices. no estás obligado a hacer un número determinado de viajes. No es una tarjeta de, de viajero recurrente, no es una tarjeta multiviaje, como la que se pueda estar ofreciendo desde el, desde el Ministerio, que te obligue a hacer 12 viajes en un periodo de tiempo, 16 viajes en otro periodo de tiempo. E incluye los viajes individualmente con la condición de que sean viajes de ida y vuelta o que tengas hecha la reserva de, del viaje de, de vuelta exclusivamente, pero puedes disfrutarla en viajes individualmente dentro del territorio sería una historia que entraba a partir del 1 de febrero con una serie de rutas. Eh, no sé qué diferencia tiene con lo que tenemos aquí nuestra, hoy. Nuestra tarjeta, eh, eh, una vez que se publique la convocatoria, estará a disposición de todos los ciudadanos para todos los desplazamientos dentro de Extremadura, independientemente de los descuentos que ofrezca el Ministerio a partir del 1 de febrero. La nuestra, una vez que esté publicada la convocatoria, todos los viajes dentro de, de Extremadura estarán bonificados al 100% y se podrán beneficiar las 100.000 personas que ya tienen el chat emitido sin tener que emitir una nueva tarjeta. Eso lo podrán disfrutar desde el primer día. Y, del mismo modo, el 15% de las plazas en los viajes nacionales el mismo día. Que hagamos la convocatoria, se podrán beneficiar de ellas las personas que ya tienen el SATE y aquellas que soliciten el SATE a partir de la publicación de la convocatoria, independientemente de lo del ministerio. Lo del ministerio que entra en vigor a partir del 1 de febrero está dirigido a pasajeros recurrentes. Pasajeros recurrentes es una tarjeta eh, que funciona muy parecido al abono de los servicios ferroviarios. Tú haces un pago por anticipado de, de, del, del abono y a partir de ahí si haces un número de viajes en el cuatrimestre, se te devuelve el precio del, del abono. Y eso está dirigido a pasajeros recurrentes. En el caso de la tarjeta de, de Extremadura, se va a ofertar a, a todos los ciudadanos simplemente con el hecho de tener el SATE e independientemente del número de viajes y desplazamientos que hagan. De dos cifras, 6,75 y 3 y pico, eh, si son bonificados 100%, ¿por, por cómo es ese, esas cantidades? No. El viaje es bonificado 100%, el precio del billete es bonificado al 100%. La tarjeta tiene un coste, un precio público, de 6,75 euros su emisión y 3,38 en el caso de las personas de 60 o más años, porque es un precio público que se aprobó en la tramitación de los presupuestos de la comunidad. Una cosa es la emisión de la tarjeta, que es la que te permite beneficiarte de estos descuentos. Y otra cosa es el precio del, del brazo. Otro pasajero que no haya emitido la tarjeta SATE y que puntualmente quiera sacarse un billete de autobús para ir a cualquier parte, dentro de Extremadura o fuera de Extremadura, pues seguirá pagando el precio habitual del, del, del billete que, que, que opera en, en el servicio que, del que vaya a beneficiarse. Esto es solo para los que se den de alta en el sistema SATE. Que lo que hacemos es universalizarlo. Sabéis que el sistema SATE hasta ahora estaba limitado. ...a determinados beneficiarios... ...que reunieran determinadas condiciones sociales... ...lo que hacemos ahora es extenderlo a toda la población. Ahora sí. Sí, yo, al margen de eso... ...este año entra una nueva normativa... ...de zona de emisiones... ...bajas emisiones en las ciudades... ...de más de 50.000 habitantes... ...entonces era para preguntarle un poco... ...cómo se va a aplicar aquí en Extremadura dependerá de cada municipio, de cada ciudad, el, el delimitar las zonas de, de bajas emisiones. Lo que sí que estamos es colaborando con todas las ciudades de, de más de 50.000 habitantes, lo sabéis, a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tanto para crear y establecer las plataformas únicas dentro de los cascos urbanos, como aparcamientos de que permitan que esas plataformas únicas sean efectivas, como el establecimiento de itinerarios y sendas eh, ciclistas y, y peatonales. De hecho, en el último Consejo de Gobierno del, del año eh, ratificamos y ya ha licitado a DIF hace unos días la plataforma, por ejemplo, de, de la pasarela peatonal sobre las vías de playa de, en la estación de, de Mérida que permita integrar una zona con la ciudad y establecer la intermodalidad y mejoras en la, en la movilidad en, en todas las ciudades. Lo mismo en Cáceres, lo mismo en, en, en Badajoz, que ya tienen sus convenios puestos en marcha para hacer estas actuaciones de, de mejora de, de la movilidad. Creo que en esto ganamos todos. Creo que en esto ganamos todos como, como ciudadanos y como, y como ciudadanas. Reducimos emisiones, pero también mejoramos nuestra, nuestra calidad de vida y en ese sentido, pues animo a los ayuntamientos al establecimiento de, de estas medidas de reducción de, de emisiones. yo quería preguntarle sobre, otra vez sobre el abono transporte. Eh, ¿Confirmar que la financiación es con el Estado, creo? Eh, ¿Un porcentaje? Bueno, la, los presupuestos de la Comunidad Autónoma de, de Extremadura incluyen eh, para esto una partida de 4,4 millones de, de euros que significará que nosotros eh, podamos prestar este servicio de, de gratuidad. Eh, por supuesto, si estas líneas se incorporan en la resolución del ministerio, que tengan una bonificación de un, de un 30%, esas cuantías las destinaremos a incrementar y mejorar los servicios que ya se prestan. Aunque en el decreto se, se dirá cómo obtener la tarjeta, eh, ¿es a través de la Junta o…? Sí, sí, la, eh, se hará por, por registro, como, como siempre. No nos vamos a quitar en esto tampoco del pago a través del modelo 50, que sabéis que es el formato de pago de todas las tasas de la Administración Autonómica y, por supuesto, a través del, del registro electrónico de la Administración Autonómica o de cualquier registro físico, en el caso de que alguien tenga dificultad o todavía no tenga su certificado digital y quiera acceder a, al servicio. Eso se hará exactamente igual que la emisión del SATE ahora, que la gente que tiene el SATE ahora a través de, de, del registro telemático de la, de la Administración, de los registros presenciales y el pago de la tasa a través de, de modelo 50. Será bastante sencillo. ¿Alguna cuestión más sobre el abono o sobre lo que queráis? Pues nada, muchísimas gracias a, a todos y a todas y disculparme que no ha sido fácil. Armarlo y entonces no es fácil tampoco explicarlo, pero si os queda cualquier duda, pues obviamente estamos a vuestra disposición para poderla solventar. Nos ayudará.